Oscar. Estamos ya a los 15 minutos 5. Y ahí está la salida. Está la categoría de aficionados, en la que vamos a ver esa máquina dorsal 101, que es el piloto que toma el mando. Número 105. Aquí no pasa eso rápido. Jesús, vamos a llevar aquí a aquella. ¡FMO de los 40! Paco, y ahora hacemos este fin de semana en la Palma del Condado, y el 18 de diciembre en Lerena. Y el año que viene vamos a montar otra copa de carrera. Pues yo te llamo y ya hablamos, ¿no? Piloto sin licencia, ¿sabes? Pues ya hablamos. ¡Vamos, mi chiquito ahí! Está guapo el Montilla circuito. Me sí, ¿no? Señores, que esto no nos vaya a pillar más. Que esto no nos pillamos más, esto no nos pillamos más. Hay unos pillados aquí, ¿eh? Seguimos viendo ahí la máquina de sal número 150. La metía en el pincho y la dejaba clavada en cualquier lado. Y me iba. Ya nos vemos, ¿no? Y en una carrera me la cargué, tío, caí para este lado y la reventé toda. No tiene nada que ver. Ya no van a echar para atrás, ya no van a echar para atrás. El Antonio, ¿no? Sí. ¡Ese fue el que me cayó lo harto!
El malagueño, ¿no? El que está de espalda con el chalequito. Va a repartir totalmente gratis unos tubos ahí al lado de la carpa de motos por ti. Hay que estar atento que en breves instantes estarán ahí las chicas de McDonald's para repartir zumos totalmente gratis, ¿eh? Así que atentos todos. Estamos ya esperando ya atención pilotos categoría senior fan a parrilla de salida. Pilotos categoría senior fan a parrilla de salida. Bueno, vemos ahí que el piloto local ha tenido que retirarse de los cambios de los 109 de Alejandro Durán Esteban. Y estamos ya ahí cuando pase de nuevo la cabeza de carrera, que es la máquina dorsal número 150. Álvaro Jesús Gallego Reguea, será última vuelta. Ese último paso por línea de meta de la máquina dorsal número 150 de Álvaro Jesús Gallego Requena, el piloto de KTM, que hoy no está teniendo ningún tipo de problema para poder llevarse a casa esta primera manga. Lo hemos visto en alguna carrera tener algún caño, pero siempre, pero le está saliendo ahora esta... Atención pilotos, categoría senior fan. Estamos ya a la espera de esta máquina dorsal número 150, esperando ya, ahí vemos ya, aparece ahí esa máquina dorsal número 150, y ya la bandera está esperándolo. Línea de meta para ese dorsal número 150 de Álvaro Jesús Gallego Requena. Victoria para él. El segundo puesto para la máquina dorsal número 101 de Francisco Javier Díaz Infantes. Yeah.
tiempo para la máquina dorsal número 138 de Daniel Eladio Pérez. Piloto del motoclub Ronda. Tenemos ya los pilotos de la categoría Senior.